Hola amigos, bienvenidos al canal de recetas de mi mamá. Buenos días a todos, aquí nuevamente con ustedes en otro video más, trabajando. Esto es lo que nosotros hacemos en nuestros tiempos, ahí que tenemos libres. Trabajamos para la tiendita, pues ahorita estamos con Minita, que es quien me ayuda casi en todo lo que realizamos acá. Y ahora pues ya tengo a Viviana, que ya aprendió, ya le enseñamos a Viviana. Ahora no podía, pues ya aprendió. Ahora ella también ya nos ayuda a hacer las rosas. Acá tenemos rosas color champán, color melón, naranja, ¿verdad? Y estamos ahorita pues realizando unas en color rojo. Miren cómo están de bellas. Pues ahí tenemos que hacer ramos. Y estamos tratando de hacer ramos de 100 quetzales, porque más buscan los ramitos de 100. Entonces ya se nos terminaron los que teníamos, y pues le digo a Minita, trabajemos rosas, y porque ya tenemos que hacer otros arreglitos. Y así es de que ahí estamos cada día mejorando más las rosas. Pues ustedes saben de que uno cuando inicia cuesta bastante, pero gracias a Dios ya tenemos ratito de estar trabajando, ya se nos complica menos, porque al principio yo tiraba la toalla, que no me gustaba, no podía. Ahora pues ya más o menos le acabo. Así es de que ya ahorita estamos No, la del otro celular allá. Ay, el ya. Que está sonando las alabanzas, y entonces sí, entonces por favor. Allí queremos compartir con ustedes nuestras flores, nuestras rositas. Ahí están lindas, rojas. Ay, son las rojas, se venden muy bien. Los arreglitos de rojo. Me fascina. También estamos aquí, Minita ya casi está terminando. Miren esto. Vean esto, qué lindo que dibujó Minita. A Minita le encanta el dibujo. Y acá tiene una cajita, pero ya van a ver cómo se ve de preciosa. A mí me gusta esta cajita. Vamos a ver, aquí yo voy a abrirla para que ustedes la vean. Para mi amor, dice. Los Simpson. ¿La señora qué? Simpson. Y está muy bonita. Por acá se las voy a ver. Miren esto. Todo lo que dice. Ay, está precioso. Miren eso. Con listoncito, con dibujitos. Está muy bonito. Me encanta esta cajita. Y ahí está. Miren, fácil. Bueno, de hacer no es tan fácil, pero de verla está preciosa. Me encanta esta. Y tenemos esta, que dice sorpresa. También Minita se las ingenia ahí con las cajitas para los regalitos. Tenemos en este tamaño, en esa pequeña. Y también tenemos en grande, que dice feliz cumpleaños. Solamente está enfrente. Feliz cumpleaños y un moño que lleve encima. Y ya. Tenemos también esta. Esta me encanta. Feliz. Hoy es un gran día, dice. Y luego aquí. El primero es ese. Feliz cumple. Feliz cumple. Pero, me encanta. ¿Qué muñeco es? Un pingüino. Un pingüinito. Feliz pingüino. Cumple. Y luego dice, hoy es un gran día. ¿Vieron cómo es de creativa, Minita? ¿Qué pasó? Se va a temblar. Ah, sí. Ah. Feliz cumple, hoy es un gran día. Y acá, para ti. Ah, qué bonito. Está muy bonito. Acá se manejan los... Bueno, a quienes regalan algo grande, pues sí, cuando es un pequeño, pues también hace de este tamañito. Pero ahorita está haciendo otros Minita ahí con otros diseños, pues para... Esta es como para enamorados, aquella es para cumpleaños y... Y están preciosas, miren los tamaños, me encantan a mí. Ahí están. Y la última es esta, pero no la puedo poner ahí porque esa tiene moño. Así es de que esta la dejamos por aquí. Así es de que la creatividad es lo importante. Y también para los que vienen de compras y nos dicen, pues queremos un par de ganchitos. Un par de ganchitos o unos aretitos. También tenemos esto. Gracias por tu compra. Miren, también Minita se las ingenia. Acá tenemos otro, gracias por tu compra. También a veces llevan que un par de calcetines, que una toallita o ganchitos, alguna cadenita. Entonces acá tenemos gracias por tu compra. En papel manila. Este para no sé si se mira, mira. Y este,
Ah, este está precioso. Esto vamos a pegarlo también en los bolsitos. Eso no. No, eso no. Se corta y se ponen en bolsita. Por eso es con un dulcito. Oh, y para los que compre se le mete ahí. Entonces ya se pone para el que compra, se le pone un detallito. Bien se mira en su bolsito. Sí, está precioso. Dice, gracias por tu compra, agradezco que apoyes mi pequeño negocio. Espero verte pronto. Qué lindo. Miren, esto lo vamos a recortar. Colocamos un dulcito dentro de un bolsito y dentro vamos a ponerlo dentro de la prenda que compren o algún artículo de cabello o algo, pues se les va a estar colocando su agradecimiento, nuestro agradecimiento. Tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tu camino brillará la luz. Job 22:28. Ay, qué lindo, está muy bonito. Ese ya lo hice. Ah, sí, Minita también. Así es de que casi todas las creatividades me las hace Minita. Eso es lo bueno. Y entonces queríamos pues o queremos compartir con ustedes lo que acá en nuestra tiendita vendemos. Hacemos muchas cosas bonitas. Ustedes saben que sí cuesta porque todo quiere paciencia y tiempo. Y pues hoy en la mañana yo le dije a ella, ya casi no tenemos cajas, ya se nos terminaron y ella se pone a decorar varias. Entonces hoy vamos a decorar otras. Y así es de que nos vamos ingeniando muchas cositas por ahí. Estas bolsitas me encantan. Están muy bonitas. Entonces, no sé cuánto llevamos ahí, Minita. 6. Aún nos falta. No sé qué más vamos a contar porque tenemos que contar muchas cosas bonitas que nos ha pasado hoy en día. Y es la bendición de Dios para nosotras. Es lo más importante que yo le digo a Minita, nos sentimos bendecidas por el Señor, porque trabajamos en casa, no tenemos que madrugar, no tenemos que salir a buscar los centavitos, sino que los centavitos vienen a nuestra casa. Entonces es un motivo de darle gracias al Señor, porque Él ha sido fiel con nosotros. Él en ningún momento se ha apartado de nosotros. Hemos pasado penas, tristezas, como toda familia. A veces pasa uno escasez. Y yo creo que todas las familias hemos sufrido en algún momento escasez. Pero estamos muy agradecidos con el Señor porque Él nos ha dado, nos ha iluminado, nos ha dado en nuestras manos y nuestra mente para poder hacer muchas creatividades y poder ponerlas a la venta. Y asimismo agradecemos a todos nuestros compradores. Tenemos muchos compradores, muchos canales que vienen a comprarnos. Muchísimas gracias por su apoyo tan grande que nos han dado. Gracias a todos, ¿verdad? Porque en realidad uno tiene que agradecerles a las personas, porque si no fuere por ellos, uno tampoco estuviera acá trabajando ni haciendo tantas cositas, ¿va? Y entonces, muchísimas gracias por su apoyo y por buscarnos siempre acá en este lugar de nuestras ventas. Y yo contenta de compartirles a ustedes. Ya estaba un poquito triste porque no había podido subir videos, pero nuevamente estamos aquí, aunque sea compartiendo lo que hacemos aquí en la casita, pero quisimos compartirles. Las flores no las ya enseñaron. No, lo hemos enseñado, tenemos el rinconcito por ahí. Pero lo diseñamos. Lo cambiamos, pero ayer en la noche vino un gato. Y Minita estaba dormida y el gatito de plano no se paró muy bien allá en la estructura y se resbaló y se viene de allá dando vueltas y se trabó en un tuarreglito de esos y lo reventó. Entonces por eso hay flores botadas, porque el gatito se vino en las rosas de Minita que tiene colgadas. Y entonces, pero estaba muy bonito, muy decorado ahí con tantas rosas colgando. Pero lástima. Pero voy a enseñárselos. A ver, síganme. Eso nos cortó. Se nos cortó el video. Pero ahí vamos a pegar el pedacito. Pues esto les quería enseñar. De que Minita decoró por acá. Miren cómo quedó esto. Tantas flores colgando y ayer por acá se vino un gato y nos arrancó el otro de acá. Pues ese gatito siempre viene a molestar. Pero a mí a veces me enoja que venga porque se zurra en cualquier lado y a mí no me gusta. Yo le digo
Yo le digo a mi nieta, yo no tengo gato, le digo yo. Pero a veces digo, está bien que venga, porque si mira una rata, se la lleva y se la come. Pero quería mostrarles esto. Está muy bonito. Mi nieta tuvo, ay, por Dios, la paciencia de trabar todas estas flores y ponerlas bonitas ahí. Lía viene, y Lía cuando viene, ella quiere cortar y hacer averías. Entonces tratamos de que no se venga para acá la araña, porque ella lo arranca todo. Y sí, ella viene y se ríe porque quiere venir y tocar las flores. Buscan sus pasitos para acá. Pero ahorita aún la detenemos. Espérate, le digo a mi niñita, que el día camine, no vas a tener ni una flor colgada aquí. Pero bueno, aquí les comparto cómo tenemos este pedacito lleno de recuerdos y de tantas florecitas. Siempre dejándolos ahí con nuestras curiosidades que hacemos, y bendiciones para cada uno. Creo que ya llegamos al final de este video. Muchísimas gracias y nos vemos en uno próximo. Adiós.